¿Cuál es su nombre, señora? Nicauri Rodríguez. Señora Nicauri, ¿cuál es el cargo que usted tiene en uno de estos centros? Yo soy la encargada regional del INAIPI aquí en San Francisco. Hasta ahora, ¿cuál es la información que maneja? Estamos a espera de investigación. No podemos hacer suposiciones. ¿Cuántos empleados tenía ese centro? Ellos es un organigrama, vamos a esperar que ahora las investigaciones. Sí, la que es lo que nos interesa ahora mismo. Sí, si algún mensaje para la familia, para la ciudadanía que ha encontrado esto. Solidaridad con ellos, lo entendemos perfectamente, al igual que ellos también estamos abatidos totalmente y estamos a la espera de que se esclarezca con exactitud qué fue lo que pasó. Les reitero la pregunta de cuántas personas trabajaban y la capacitación que tenían y cómo es el proceso, porque hay muchos rumores de que eran personas que no estaban capacitadas para atender niños. Y usted como encargada creo que puede tener una respuesta para tranquilidad ahí de la ciudadanía. Los colaboradores de todos cuentan con un perfil académico, licenciado todos. Algo tiene la institución es que vive capacitando a su personal. Pero esperemos las investigaciones, que es lo que nos interesa, al igual que los familiares, saber qué pasó en realidad. ¿Ese centro había cambiado el personal o ese personal tiene mucho tiempo ahí? Vamos para las investigaciones. Okay, un personal también que pues, son nuevo, transición, pero bien capacitado. Okay, gracias. A la hora.